Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y un minuto de hoy jueves, sí es jueves, jueves 2 de junio del año 2022. Aquí me encuentro yo en vivo, como todos los días de lunes a viernes, sabes que me puedes ver en vivo de diferentes formas, a través de diferentes plataformas, me puedes ver en vivo en tu televisor, estoy en vivo a través de mi página de Facebook facebook.com diagonal También me puedes ver en vivo. La misma transmisión es la misma transmisión por todas las diferentes vías en vivo a través de mi en mi canal de YouTube. Aníbal Acevedo Vila, como les he dicho anteriormente, casi todo el mundo tiene Facebook, pero no todo el mundo tiene Facebook, pero casi, 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 casi todo el mundo tiene internet, tiene un celular, tiene una tableta y si tienes internet puedes acceder YouTube ahí. En el buscador escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vila, y te va a llevar al canal donde en este momento estoy transmitiendo en vivo esta edición de hoy, jueves 2 de junio, en vivo simultáneamente a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, y en vivo, en la comodidad de tu hogar, tomándote tu tacita de café, desayunando, hojeando el periódico. Si tienes, si estás suscrito, a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Cable TV de Liberty. Y sabes que si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar. Solamente tienes que ir a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube porque ahí está grabado, va a quedar grabado cuando termine la edición de hoy, esta edición, y también están archivadas y grabadas todas las ediciones anteriores. Si quieres ver el de ayer, el del martes, lo buscas en mi canal de YouTube. Y aquellos de ustedes que les gusta ya simplemente escuchar podcasts a través del Internet, que no me tienen que ver. Que no quieren, no necesitan ver la parte de vídeo de esta edición del podcast de Aníbal, pues sabes qué? Estamos en todas las aplicaciones de podcast que existen en el Internet. Usted va a cualquiera de ellas, Spotify. Apple Podcast, Stitcher, Google Play y en cualquiera de ellas en el buscador escribe el podcast de Aníbal y lo va a llevar a eso del mediodía ya estará disponible la edición de hoy de este podcast. Como todos los días a los que me están viendo en vivo o me estén viendo grabado les invito y si me estás viendo a través de las redes sociales les invito a que le den share, a que compartan esta transmisión, de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en, a través de el internet. Hoy es jueves, son varios los temas que tengo para discutir con ustedes en la, mañana, en la mañana de hoy. Es jueves de inicio de la serie final del NBA, los Celtics de Boston, mis Celtics de Boston contra los Warriors de Golden State, tremenda serie, empieza esta noche pero de eso voy a hablar de eso y de muchas cosas de deporte hablaremos mañana con Federico López en Deportes Zona 5 aquí en vivo mañana en la mañana. ¿Cuáles son los temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy? Nuevamente rapidito le daré los números de el COVID sigue en aumento la tasa de positividad Bajó un poco el número de hospitalizaciones. Encuentran causa para arresto contra José Guillermo Rodríguez Guillito y la directora de finanzas del municipio de Mayagüez. Revive la discusión sobre el proyecto para limitar el derecho al aborto. Gobernador reconoce hay problemas en alza de ola de violencia criminal y pide ayuda a los federales. Departamento de Recursos Naturales de aquí dice está investigando querellas ambientales, contra Anaudi y su casa que se utiliza como centro de actividades allá en Mayagüez. Comienzan hoy reuniones sobre estatus de la comisión de Grijalba en medio del alza en inflación. Terminan beneficios especiales para los que tienen la tarjeta de la familia y solo el 22% de los que tomaron el examen de reválida de abogados la pasaron. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya nos están sintonizando en vivo aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, en cualquier lugar del mundo, gracias a la magia del Internet. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están viendo grabados. Nuevamente, te invito, si me estás viendo a través de Facebook o cualquiera de las plataformas de redes sociales, aprovecha, dale share, comparte esta transmisión, vas en Facebook donde te dice compartir, o si lo tienes en inglés, dice share, le das clic ahí. Y de esa forma, las personas que te siguen a ti en tu página de Facebook, que no necesariamente me siguen a mí, pueden ver esta edición en vivo o grabado porque va a estar reproducida también en tu página de Facebook. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes. Como en los últimos días, yo quisiera que llegue pronto el momento en que no tengamos que hacer esto, pero tristemente hay que hacerlo. Quiero compartir con ustedes los números del de COVID-19 según salen publicados hoy por el departamento de salud el total de hospitalizaciones se ubicó en 367 personas hospitalizadas esos son 22 menos que ayer hemos notado un sub y baja pero no ha pasado a mi recuerdo no hemos llegado a 400 Recuerden que en los momentos más críticos llegamos a tener más de 500 personas hospitalizadas no ha pasado de 400 así que yo creo que desde el punto de vista de salud pública, el hecho de que muchos de nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, estamos vacunados y que además que ya hay medicamentos, que si usted sale positivo a COVID, su médico le puede recetar, eso ha permitido, gracias a Dios, que el número de personas hospitalizadas no haya aumentado vertiginosamente. Por otro lado, se reportan cinco nuevas personas que perdieron la vida a consecuencia del COVID. Sí, ese sigue siendo un número. Bastante alto, no hemos tenido demasiados días de doble dígito, pero hemos tenido algunos días de doble dígito. Pero lo que más me sigue preocupando es que la tasa de positividad sigue creciendo, se trepó en 32.96 desde el punto de vista estadístico. Eso es 33% y estas son las personas que se hacen la prueba molecular que entonces se reporta. Esto no incluye a los que se hacen la prueba casera, y yo conozco de mucha gente que se ha hecho la prueba casera, y si dan positivo, pues se comportan como que dieron positivo, y esa estadística no la tiene el gobierno. Y aquí está la pirámide, la, bueno, no es una pirámide, todavía es simplemente una halda hacia arriba. Eh, ahí pueden ver cómo en los últimos días está nuevamente aumentando, a mi entender, muy rápida la tasa de positividad. Mientras nosotros no logremos bajar esa tasa de positividad, seguiremos teniendo problemas serios con el manejo de la pandemia. Así que, por favor, cuídese mucho. No estamos viendo señales de que se está controlando el contagio de persona a persona aquí en Puerto Rico. Bueno, vamos a lo que fue el tema central de análisis ayer. Va a ser el tema central de análisis hoy en prácticamente todos los medios de comunicación y del 14 de junio, cuando va a ser la vista de lo que voy a hablar ahora, pues volverá a ser el tema central y me refiero a que ayer en una vista ante eh, una jueza municipal del Tribunal de, de Primera Instancia de Puerto Rico se encontró causa para arresto contra José Guillermo Rodríguez, quien cariñosamente todo el mundo le llama Guillito, y su directora de finanzas allá en el municipio de Mayagüez. Voy primero con ustedes a compartir algunos de los titulares de prensa, no todos, son más o menos repiten lo mismo. Aquí pueden ver la nota del de periódico eh, El Nuevo Día, Prosperan Cargos contra Alcalde de Mayagüez, imponen fianza de 100 mil dólares. También un juez halló causa para arrestar a la gerente de finanzas del ayuntamiento por malversación de fondos públicos y negligencia en el deber. La historia de primera plana de primer, del periódico eh, Primera Hora. José Guillermo R Guillito Rodríguez alega lo cogieron de bobo. Voy a abundar luego ahorita sobre lo que quiere decir esa expresión. Pues se encuentra causa para arresto contra el alcalde de Mayagüez y la gerente de finanzas del municipio por malversación de fondos públicos y negligencia en el cumplimiento del de deber y también la historia adentro del de periódico Primera Hora. Fiscalía reitera es un delito de corrupción, pero la defensa del suspendido alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, dice que fue víctima de fraude. Bueno, voy primero nuevamente a repetir un poco qué era la vista de ayer, porque a veces nos confundimos en términos de los procesos ante el Tribunal Federal y los procesos en los tribunales de Puerto Rico. No siguen exactamente las mismas etapas, aunque en unas cosas se parecen. Lo que ustedes vieron ayer se encontró causa para arresto. Ese no es el equivalente. No es el equivalente a cuando en el Tribunal Federal te presentan formalmente la acusación o, en otras palabras, lo como le dicen en inglés, bajo el indictment del gran jurado. Aquí es una etapa preliminar donde el nivel de evidencia que se tiene que presentar al juez es básicamente una pizca de evidencia, muy poca evidencia de que a lo mejor quizás usted cometió el delito que los fiscales le están imputando. No es similar a las acusaciones, por ejemplo. Contra el alcalde de Guaynabo, que ayer les decíamos que todavía dice que va a ir eh, a, a juicio. Ahora, luego de la, de la parte de ayer, donde básicamente no se, se presentó, creo que un testigo, se presentaron documentos, la jueza le permitieron a los abogados de José Guillermo y de la directora de finanzas argumentar, ellos presentaron algunos documentos, la jueza miró los papeles y determinó causa para el arresto. Ahora viene el 14 de junio viene, se señaló la vista para el 14 de junio la vista, lo que se conoce como la BP, que es la vista preliminar en la cual el juez va a determinar si hay causa suficiente para acusar formalmente a José Guillermo y a eh, la directora de finanzas. Ahí todavía no es, el, no es el juicio, o sea, no hay que, la fiscalía no tiene que probar más allá de duda razonable pero el nivel de evidencia que tiene que presentar la fiscalía es un poco más alto. Y ahí es que se va a dar la gran batalla. Si el 14 de junio o los días que dure la vista preliminar, el juez que le toque determina causa para acusar, no causa para arrestar, causa para acusar, entonces sí estaremos en una situación muy similar a, en términos procesales, uno es el federal, otro es el estatal, una situación muy similar a cuando un gran jurado emite formalmente una acusación o para seguir usando el ejemplo, si sí estaríamos en una situación muy similar a cuando se acusó a, al alcalde de Guaynabo y recientemente al alcalde de, de, de Humacao eh, y al alcalde de Aguas Buenas. Así que procesalmente no estamos en el mismo lugar. Sobre lo que pasó ayer y tengo que confesarle, no pude ver la vista que se transmitió por televisión. Una nueva modalidad de, eh, autorizada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, donde muchos de estos casos los podemos ver transmitidos. No la pude ver porque estaba en asuntos que me tenían ocupado en ese, en ese momento. He hablado con personas que la vieron, la escucharon, he leído las notas de prensa. Le puedo decir, ayer le recordaba que yo le decía: ahora sabremos si de verdad el panel de fiscal especial independiente y los fiscales especiales independientes tienen alguna nueva evidencia, algún nuevo testigo. Por ahora parece ser que no. Parece ser que es la misma evidencia que las autoridades federales tenían para hacer las acusaciones contra las personas que se acusaron, los inversionistas, un asesor del de alcalde, pero no, vuelvo y repito, hasta ahora, el 14 de junio, probablemente tendremos más información. Hasta ahora parece ser la misma evidencia. Desde esa perspectiva, no me pareció que surgió ninguna sorpresa ayer en la vista para arresto. Como les dije ayer, esto hay que verlo desde el punto de vista del caso político, del caso de administración, como un caso, de, el, el caso político, el de administrativo y el criminal. Obviamente, que se haya encontrado causa para arresto abona, abona a la situación altamente complicada para José Guillermo desde el punto de vista político. O sea, si el 14 de junio se cayera el caso. Obviamente eso sería un, un, una victoria para José Guillermo, pero el daño político, en cierta medida, ya cada día se va ahondando y desde el punto de vista político recuperarse, yo lo veo, lo digo con la mayor sinceridad, casi imposible. También ayer con la evidencia que se vuelve a repetir y se vuelve a repetir sobre eh, la mala administración, la inversión de nueve millones, eh, que después hay una gran, gran controversia si se recuperaron o no se recuperaron, me parece increíble. Lo digo con toda sinceridad: que un abogado diga, el abogado de Guillermo diga, José Guillermo diga que los dineros se recuperaron en su totalidad y el fiscal especial, no ante el tribunal, pero a la prensa le dijo que eso era mentira. Creo que esto es un asunto serio. Y uno, obviamente, uno de los dos no está diciendo, no está diciendo la verdad. Pero todo lo que surge ayer ahonda en la impresión generalizada de que, por lo menos en esta última etapa eh, y en lo que tiene que ver con esta controversia, José Guillermo no ejerció sus mejores oficios como alcalde. Así que esos dos, desde el punto de vista político y desde el punto de vista administrativo, obviamente lo de ayer le hace un daño terrible. Desde el punto de vista criminal, aquí me voy a, me voy a lanzar. Yo honestamente, con la evidencia que trascendió ayer, que fue muy poca, no la hemos visto toda, no sé, creo que el fiscal especial independiente no tiene un caso muy sólido. ¿Por qué? Porque yo no recuerdo, yo no recuerdo, me puedo equivocar, que a, a, se haya encontrado culpable a nadie a Puerto, en Puerto Rico a través de un juicio. Hay alguna gente que se declaran culpable, esos, esos son como dicen por ahí, otros 20 pesos, por una evidencia sobre simple y sencillamente mala administración. Y aquí voy a volver a poner el titular del de periódico eh, Primera Hora alega que lo cogieron de bobo. Obviamente, políticamente, ese es un titular fatal. Como alguien puso en las redes sociales, como dijo Aníbal en el debate contra Pedro Rosselló, o sabía o era un inepto. Políticamente, ese titular es fatal. Ah, pero desde el punto de vista criminal, cualquier delito, cualquier delito requiere de algún nivel de intención criminal. No voy a entrar aquí en una discusión, además yo no soy eh, profesor de derecho penal, pero tiene que haber algún tipo de intención. Y ese titular, que lo vuelvo a poner ahí, lo que pretende es de alguna forma sembrar en los jueces y algún día en el jurado, si esto llega hasta un jurado, lo que dijo el jefe del FBI cuando hicieron los primeros arrestos en Mayagüez. El jefe del FBI dijo que la víctima en el caso federal era el municipio. Y aquí lo que está tratando de sentar la, eh, la, la, la defensa de José Guillermo es que José Guillermo fue víctima de una estafa y si tú eres víctima no tienes, aunque haya sido in, 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 eh, incapaz, aunque no haya sido la persona más diligente, si tú eres víctima no tienes la intención criminal. Creo que ese es, y vuelvo y repito, yo no soy profesor de derecho penal, ni mucho menos he litigado casos criminales. Eh, pero me parece que ahí al fin, si esto llega a juicio, ahí al final es que va a estar la gran discusión si esto llega a los niveles de intención criminal que conlleve la comisión del delito, que está estatuido, que es un delito serio en nuestro código, en nuestro código eh, penal y en todas las medidas anticorrupción. Ahora, vamos ahora nuevamente al asunto político. Veo mucha gente pues, exigiendo que renuncie, exigiendo que renuncie y comparándolo con los casos de los otros alcaldes a nivel federal. Por eso empecé. Lo que sucedió ayer no es lo mismo que cuando han arrestado y acusado eh, a los alcaldes a nivel federal. En ese caso ya se encontró causa para acusar. Eso es lo que va a suceder el 14 de junio. Cuestión de dos semanas. Si le encuentran causa para acusarlo en vista preliminar, que será el 14 de junio, entonces sí, que yo tengo, yo entiendo que desde el punto de vista eh, político y administrativo se le hace muy difícil a José Guillermo mantenerse en el cargo. Primero que nada, ya le está suspendido. Si le encuentran en causa el 14 de junio, la suspensión se va a mantener. Así que en este momento, aunque él tiene el nombre, el título de alcalde, no está ejerciendo como alcalde. Si le encuentran causa para acusar el 14 de junio, esa suspensión se va a quedar. O sea, no va a volver jamás a la alcaldía. Y el juicio va a tomar un año, año y medio, probablemente. Y en ese periodo, él no va a poder ejercer como alcalde. Así que creo que la presión pública y la presión política va a ir en aumento de que debe renunciar. He escuchado a comentaristas, periodistas preguntando, y lo dije ayer y lo repito nadie puede así con el dedo votar a José Guillermo de la alcaldía igual que no pueden votar a un legislador hay que destituirlo y eso tiene unos procesos ah, podría ser que el panel del fiscal especial independiente que fue el que lo suspendió con una, un, un, un ente adscrito a el panel del fiscal especial independiente podría ser que si hay una acusación formal inicie el proceso de destitución pero eso es un proceso administrativo Separado. Creo que si se le encuentra causa para acusarlo el 14 de junio, probablemente no le quede más remedio al Partido Popular oficialmente que pedirle que renuncie. Pero José Luis Dalmao no tiene el poder de destituirlo como alcalde. Lo más que puede es pedir la renuncia. Creo que el momento clave en cuanto a ese reclamo va a ser el 14 de junio, no solamente porque fue acusado, todo el mundo tiene presunción de inocencia sino porque todas las circunstancias que se han dado en este caso, que se viene discutiendo desde hace más de un año, donde ya hay unas acusaciones federales, donde, como le dije, políticamente José Guillermo se ha ido debilitando grandemente, donde es un señalamiento serio sobre alegada mala administración, creo que todo eso, si se le encontrara causa el 14 de junio, pondría una presión extremadamente alta sobre José Guillermo y sobre la institución que se llama. Partido Popular Democrático. Dicho todo eso, como dije ahorita, yo creo que si esto va a juicio, por lo que ha salido hasta ahora, si luego el panel de fiscal, si el fiscal especial independiente luego trae alguna evidencia sorpresiva, creo que desde el punto de vista criminal, criminal no es un caso sólido. Desde el punto de vista político y administrativo, creo que José Guillermo ya se la perdió. Ya esa la perdió. Desde el punto de vista de probarle ante un jurado, si se decide ir ante un jurado, más allá de dudas razonables, que aquí hubo la intención criminal, me parece que como dijo ahorita, que las palabras del de eh, director del FBI en Puerto Rico, que no creo que lo van a poder llevar como testigo, pero de alguna forma la defensa de José Guillermo se encargará de que los jurados o el juez se entere, está grabado porque lo dijo a la prensa cuando dijo la víctima en este caso. Es el municipio de Mayagüez. creo que esa primera plana, que lo tengo que decir, y sabemos que primera hora es extraordinario haciendo primeras planas, un poco es una burla a José Guillermo, y lo es, saben que desde el punto de vista penal podría ser la defensa más importante que él tenga en su día. Obviamente en el escenario político, este le complica el escenario grandemente al Partido Popular Democrático, tristemente, abona. A esta sensación de que la corrupción permea en los dos partidos principales, el PNP y el PPD, que los dos son iguales, todo eso que ya hizo un daño marcado en las elecciones del de 2020, pues esto obviamente pone en una situación muy difícil a la institución que se llama Partido Popular Democrático y si a eso le añadimos, que sabe Dios si mañana... Hoy es jueves, no hubo ningún arresto federal, pero sabe Dios si mañana, la semana que viene, se confirma que el alcalde de Trujillo Alto se declara culpable o lo acusan formalmente, todo pues va complicando el escenario político de cara al 2020. Así que el 14 de junio volveremos a discutir en lo que se acerca a esa fecha y ese día y el día después. Volveremos a discutir toda esta situación alrededor del de alcalde de Mayagüez, alcalde suspendido, José Guillermo Rodríguez. Eso es lo otro que con esto voy a cambiar de tema. La gente pide que lo despidan, o sea, que lo, que lo saquen de la alcaldía como un castigo. El castigo del proceso criminal. Desde el punto de vista de proteger la, administ la sana administración en Mayagüez, él no es alcalde ahora mismo. El panel fiscal especial independiente lo suspendió. Así que él no está administrando el, el municipio. Desde el punto de vista del interés público, más o menos está protegido en este, en este momento. Pero repito, el 14 de junio es una fecha muy importante. Si sí, el, el juez o jueza que vea esa vista preliminar para determinar causa para acusación, si se le encontrara causa el 14 de junio o en fecha eh, posterior, si sí, el escenario penal se le complica, pero el escenario político se le puede tornar básicamente insostenible en ese momento a José Guillermo. Bueno, vamos rapidito a cambiar otros temas. otro tema controversial que había quedado un poco en recuerdo es la legislación eh, que generó primeras planas, protestas, reacciones a nivel de Washington, el proyecto de ley para ponerle restricciones al aborto en Puerto Rico. Aquí vamos un poco para ver lo que va a pasar hoy recordarles lo que pasó anteriormente. Este proyecto se aprobó en la comisión que preside la senadora Rodríguez Vive del proyecto Dignidad y se aprobó sin haberlo llevado a vistas públicas, en la comisión sin haberlo llevado a vistas públicas eh, y sin que hubiera una discusión profunda y tomó por sorpresa a medio país. Hubo las reacciones que ustedes vieron. En un momento lo iban a llevar a votación al hemiciclo del Senado sin vistas públicas. Se generó la presión pública que todos conocemos y decidieron devolverlo a comisión y finalmente sí se hicieron vistas públicas. Hoy nos informa la prensa. Aquí está la nota del de periódico eh, El Vocero. Votarán hoy por medida que limita el aborto. Cuando yo leí eso pensé que lo iban a llevar al floor. No, se trata que lo van a, van a votarlo en la comisión que preside la senadora de Proyecto Dignidad, Rodríguez Bebe. Va a votación hoy. Ahí está la nota del de periódico El Vocero. Aquí está la nota del de periódico Primera Hora. A evaluación hoy, proyecto sobre aborto. La Comisión de Vida y Familia tendrá una votación interna en reunión ejecutiva a las 10 de la mañana. Les, re les recordé que ya se había aprobado en esa comisión, sin vista pública, sin discusión. Se hizo la vista pública. La senadora Rodríguez Bebe dijo que lo iba a enmendar. Bueno, pues señores y señores, hoy vamos a las 10 de la mañana a la comisión y aparentemente nadie sabe si hay enmienda y cuáles son las enmiendas. De la misma forma que uno criticó que se hubiera aprobado en esa comisión sin vista pública. Ahora pues uno aplaude. Finalmente se hicieron vistas públicas. En las vistas públicas, todo el sector de especialistas en salud, Dijeron que no había ninguna justificación para este proyecto, y todos los expertos del punto de vista de derecho, incluyendo el secretario de justicia, dijeron que podría ser inconstitucional y que no era necesario ni se justificaba. La senadora Rodríguez Bebe dijo que lo iba a enmendar. Bueno, pues escuché, ahí voy a ahorita darle la cita de Migdalia González y explicarle por qué Migdalia está en esa foto, la senadora del Partido Popular Democrático, pero escuché esta mañana a la senadora eh, Anaima eh, de. Eh, eh, el eh, eh, Rivera la Sur de proyecto de, de perdón de Victoria Ciudadana diciendo que nadie conoce cuáles son las enmiendas. Entonces, me preocupa este estilo de la senadora Rodríguez Bebe de tratar y supuestamente estos son los nuevos partidos, en este caso proyecto Dignidad, de tratar de aprobar proyectos sin que de verdad ni tan siquiera los senadores conozcan todos los detalles. Ahora, lo interesante es que este proyecto está en la comisión de ella que es la Comisión de Vida y Familia, pero también está en lo que se conoce en el argot legislativo en segunda, en la Comisión de Asuntos de la Mujer, que preside la eh, senadora de Distrito de Mayagüe, Migdalia González Arroyo. En esta nota del de periódico eh, Primera Hora, se cita a Migdalia. Dice, la presidenta de la comisión, la senadora Migdalia González Arroyo, dijo que la medida podría quedarse sin ser llevada a votación. Del Pleno del Senado en la presente sesión ordinaria que concluye el 30 de este mes. González Arroyo dijo que la Comisión de Asuntos de la Mujer no ha tenido ninguna comunicación con la Comisión, Comunic Comisión de Vida y Familia. Estamos trabajando con el informe. Al preguntarle si el informe sería llevado al Pleno del Senado, la senadora no pudo precisar si haya tiempo para hacerlo en esta sesión. Estamos trabajando con el informe final. Nunca llegó a lo que lo solicitamos al Departamento de Salud, las estadísticas sobre nacimientos prematuros. Siempre, hemos, siempre nos hemos expresado en contra de la medida, estoy citando a Migdalia, a menos que sufriera unas enmiendas significativas. No sabemos si la compañera Rodríguez Bebe, que es una de las autoras de la medida y es de la comisión que tiene injerencia primaria con el asunto, ha trabajado algún tipo de enmienda. De pasillo que la he visto, ha dicho: Estamos dándole duro al proyecto, pero realmente no sé cuál es el contenido. Durante el proceso de vistas públicas, ella, Rodríguez Bebe, manifestó que iba a hacer algunas enmiendas, pero no tenemos nada escrito. Señoras y señores, es un asunto demasiado serio. Entonces, que la compañera senadora que preside la comisión, la otra comisión que tiene jurisdicción, ni tan siquiera sepa lo que va a presentar hoy la senadora Rodríguez Bebe, pues nuevamente habla de unos estilos totalmente eh, ajenos a lo que debería ser la forma de atender un asunto tan serio como este tengo y les tengo que admitir, fui legislador, pero eso no quiere decir que uno se acuerda de todo, que lo sabe todo, uno tiene que reconocer cuando no conoce las cosas. Yo no estoy claro. Si vamos a imaginarnos que hoy Rodríguez Bebe rinda un informe positivo y tenga los votos. Informe positivo quiere decir que va entonces a lo que se conoce como la Comisión de Reglas y Calendario, que es un poco la que dirige el tránsito para llevar la votación. Yo no sé si el hecho de que la Comisión de Migdalia esté en segunda, la Comisión de Asuntos de la Mujer para el proceso, en otras palabras, si con el informe de Rodríguez Bebe es suficiente para llevarlo al floor o si técnicamente hay que esperar por el de la comisión de asuntos de la mujer. Eso es uno. Dos, tampoco sé procesalmente qué pasa si tú tienes un informe positivo y un informe negativo. Pero para propósitos del análisis de hoy, el proyecto está vivo. Hoy se revive la discusión. Va a generar noticias hoy a partir de las 10 de la mañana. Veremos a ver qué enmiendas hay, si las hay, si son enmiendas sustantivas, si son enmiendas simplemente cosméticas. Y lo más importante aún, veremos cómo votan los miembros de la comisión que preside la senadora Rodríguez Bebe. Y luego veremos la reacción de Migdalia González, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, donde ella dirá si las enmiendas, si algunas, satisfacen o no satisfacen. Las serias preocupaciones que ella, como presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer, había expresado. y Yo tengo que felicitar la labor de Migdalia, la senadora Migdalia González, que ha sido valiente, además de muy seria, en la consideración de esta medida. Son las 8 y 31 de la mañana. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, gobernador reconoce que hay problemas en alza en la ola de violencia criminal al pedirle ayuda a las autoridades federales esos y otros temas cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral? ¿Para crear el cargo de vicegobernador? ¿Separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente: Crisis en la Agenda: Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vila. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo. Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 34 de la mañana de hoy jueves 2 de junio del año 2022. Aquí sigo yo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. A todos los que me están viendo a través de las redes sociales en vivo o grabado, les invito a que le den share, a que le den compartir a esta transmisión en este momento. Saludos a los que nos están viendo en vivo a través de los canales 85 y 285 de Cable TV. Vamos rapidito a los temas que quiero seguir discutiendo con ustedes. El gobernador Pedro Pierluisi dio un viaje a la capital federal esta semana. No está claro cuál era el propósito principal del viaje. No creo que tuvo reuniones de gran envergadura. Sin embargo, hoy el periódico El Nuevo Día le da esta historia de primera plana sobre una de las reuniones. Pide auxilio federal para combatir el crimen. El gobernador Pedro Pierluisi solicitó apoyo al Departamento de Seguridad Interna para incrementar el número de policías en la isla y luchar contra el narcotráfico. Quiero aclarar que cuando uno lee la historia adentro no se trata de aumentar el número de policías de Puerto Rico, sino se trata de activar algún mecanismo para que se aumente el número de oficiales federales, especialmente agentes adscritos a la Oficina de Seguridad Interna, Homeland Security, eh, 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 Servicio de Inmigración y otros tipos de eh, oficiales federales. Y Pierre Luis, en esta nota que ven ahí, hace referencia a una iniciativa que se tomó bajo el gobierno de Obama en el 2012. Que en aquel momento él, yo no la recordaba, él dice que se llamó Operación Resistencia Caribeña, que incrementó durante cuatro meses el número de agentes de oficiales adscritos a seguridad interna, lo que incluyó la Oficina de Seguridad Interna, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Guardia Costera y el Negociado de Protección Fronteriza. Pero quiero decirle que en aquel momento, básicamente, de lo que estamos hablando es de 30 agentes que se movilizaron. Me parece interesante la noticia más allá por los posibles resultados que dé, porque dos cosas. Este titular, que obviamente parece positivo para Pierluisi, tiene dos elementos. Uno implícitamente está reconociendo que tiene un problema serio. Cuando aquí en Puerto Rico básicamente había dicho que esto era culpa del narcotráfico, que él confiaba en todo su equipo de seguridad que no iban a hacer a mover a nadie y que pues todo estaba normal. Así que ir allá y en un viaje que no tenía mucha noticia, que esta sea la única noticia, es una admisión a mi entender de que sí él entiende que hay un problema con el alza violenta en crímenes en Puerto Rico, donde hemos tenido una ola de asesinato eh, muy fuerte en las últimas eh, semanas aquí en Puerto Rico. Es más, dice la nota del nuevo día, en las últimas semanas y media han ocurrido más de 20 asesinatos en la isla. Lo segundo es que creo que está sentando las bases para si dentro de un mes o dos meses no se ha resuelto el problema y las autoridades federales no respondieron a su reclamo, pues echarle la culpa a los federales. Pero interesante eh, la eh, posición del señor gobernador de implícitamente en este viaje a Washington admitir que tiene un problema de crimen en Puerto Rico. Ahora, aquí está este tweet. Que puso el propio Pierre de una de esas visitas, de la visita precisamente, lo pueden ver ahí. Gobernador Pierre Luisi, con el subsecretario del Departamento de Interior, pude dialogar sobre el mantenimiento y mejora de nuestros parques nacionales y la preservación de nuestros recursos naturales, además de las medidas tomadas para mitigar el cambio climático. Su compromiso va alineado con las prioridades de mi administración. Esto es un tuit puesto por el propio gobierno y por el propio gobernador. Y ahí está la hermana, Cari Pierre Luisi. ¿Qué hace la hermana del gobernador viajando a Washington en un viaje oficial? De verdad, yo no entiendo. Dijeron que la hermana del gobernador lo único que ella hace es que le administra la oficina propia del señor gobernador. Y yo sé lo que es administrar la oficina propia del señor gobernador. Es la persona, pues, que está pendiente, que el calendario del gobernador se cumpla, que vele que de verdad las personas a las que vaya a ver el gobernador, todos los asuntos inmediatamente alrededor del... Pero eso, eso que ustedes ven ahí no es eso. Eso que ustedes ven ahí es de una persona que está activa en la dirección del gobierno. Y entonces que en medio que todavía está por ahí dando vueltas el caso del de eh, eh, el Super PAC y de que se insiste por la prensa que el individuo número uno es el esposo de la hermana del gobernador, me parece increíble. Me parece otra señal de que el gobernador en momentos da muestra de que está desconectándose de la realidad. ¿Qué hace Cari Luis ahí? ¿Quién pagó el viaje? ¿Quién paga la estadía? Eh, me parece que vuelve y repito, abona a una cierta desconexión entre la realidad que vive el país, la realidad política, la realidad gubernamental y cómo el gobernador atiende los asuntos, particularmente de su sector y su grupo más íntimo a su persona. Bueno, ayer comenté con ustedes. Que eh, la, la unidad investigativa de las noticias de Tele 11, especialmente la periodista Melisa Correa, había puesto al descubierto que el señor Anaudí Hernández, aquel que fue convicto y se declaró culpable eh, por aquellos escándalos al final del cuatrenio de Alejandro García Padilla, vinculado con eventos de recaudación de fondos del Partido Popular, no solamente andaba suelto, sino que su famosa mansión en Aguadilla se había convertido en un centro de actividades. En violación de ley, eh, ya eh, eh, ayer hubo otro reportaje del de periódico, perdón, de las noticias de Tele 11. Otros medios lo han levantado, se han llevado a cabo otras investigaciones. Y hoy, el periódico El Nuevo Día destaca cómo el municipio de Aguadillas emitió una orden de cese y desista contra el convicto empresario, tras recibir quejas de vecinos de la propiedad y ordena que no se hagan más actividades. He escuchado por allá comentaristas diciendo, bueno, pero que hay de malo que luce la casa. No, no. Una cosa es que usted su casa la alquile para que la gente vaya a quedarse un fin de semana. Otra cosa es que usted la convierta en un centro de actividades y la alquile para bodas, para fiesta Eso requiere otro tipo de permiso y es una violación. O sea, yo en la casa donde yo vivo. Pues claro que puedo, si quisiera, alquilar mi casa. Pero si yo empiezo, a, para que alguien venga a quedarse, pero si yo vengo empiezo a alquilar esta casa para decir, puedes hacer una boda aquí, invitar hasta 100 personas, pues eso crea, eso viola los reglamentos y las leyes. Y además, que sale destacado en el reportaje ayer de eh, Melisa Correa en las noticias que lo vi, ayer se evidencia cómo precisamente, porque dejó de ser una casa para uso familiar, el pozo séptico que tiene la casa, no es lo mismo atender a cuatro, cinco, seis personas que atender a cien, ciento y pico de personas y está eh, continuamente descargando aguas usadas a la playa en Aguadilla, lo que constituye una violación federal y ya tiene una querella ante las agencias federales. Y además, hoy escuché esta mañana en Radio Isla 1320 con Julio Rivera Saniel a la secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales, diciendo que también en el departamento se recibió una querella anónima y validando que ya la están investigando. Más allá de todo esto, que nos estamos enterando que es noticioso sobre que Anaudi opera desde su casa un negocio que viola claramente los reglamentos y posiblemente esté en violaciones de leyes federales. Más allá de eso, que es sumamente importante, repito lo que dije ayer. Yo creo que la Fiscalía Federal tiene que explicarle al país. Porque este señor se declaró, que se declaró culpable y llegó a un acuerdo con los federales cuando Rosa Emilia era fiscal federal, hace ya seis o siete años atrás, de 2015 por ahí, 2016, porque este señor anda suelto y no lo han sentenciado. Ese para mí es el verdadero escándalo. Más allá de lo que él está haciendo con la casa, el escándalo es cuál fue el acuerdo con el cual llegó. A Naudi Hernández con las autoridades federales, especialmente con Rosemilia Rodríguez. ¿Cuál fue el compromiso de colaboración que él hizo? Que los llevó a ellos a darle el mejor tratamiento al cabecilla del grupo, al que hizo el dinero. Ese anda suelto. Y los intermediarios gubernamentales, una señora que cogió una cartera, que vuelvo y repito, Boston revocó el caso. Y un empleado de la Cámara de Representantes que tuvo que ver con el contrato del de cuadro telefónico. A eso le cayó el peso, a los pescaditos chiquitos. A Naudi está en la calle y a Naudi nunca aparentemente trajo evidencia para llevarse a nadie por encima. Creo que las autoridades federales, a quienes aplaudimos cuando lo hacen bien, también tienen una obligación de explicarle al país por qué Anaudi Hernández sigue suelto en la calle. Suelto como gavete. Y no han actuado en ponerle fecha para dictarle sentencia. Nadie se va a creer el cuento de que todavía Naudi está colaborando y que hay una investigación abierta. Todo el mundo sabe que eso terminó. Bueno, señores y señores, hoy es jueves. Comienza hoy la discusión del de tema de estatus en la visita que Raúl Grijalva y la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes eh, va a iniciar hoy. Aquí hay una nota de José Delgado en el periódico El Nuevo Día, las reuniones que lidera Raúl Grijalva comienzan hoy junto a Nidia Velázquez, Alejandro ocasio Cortés y Jennifer González estarán esta tarde en la fortaleza. Primero, por lo menos hasta el momento que José Delgado hizo esa nota, parece ser que no viene más nadie. Como les dije ayer, aquí va a haber que estar atento a cuál es la reacción de los republicanos a este borrador, por lo menos hasta el día de hoy. Y el borrador se dio a conocer Hace ya más de una semana, hasta el día de hoy no ha salido nadie de los republicanos ni tan siquiera darle la bienvenida al proyecto de ley. En el viaje parece ser que hasta ahora no viene ningún republicano y, como dice la nota, hoy comenzarán en una reunión con en la fortaleza. Dice José Delgado, las reuniones que encabezará en San Juan el presidente del Comité de Recursos Naturales sobre el borrador de legislación que propone un plebiscito federal comenzarán hoy en la fortaleza. Grijalba, junto a los demás congresistas, eh, se reunirá primero con el gobernador Pedro Piel y presidente del PNP, a las 3.30. Al terminar, ofrecerá una conferencia de prensa. Los legisladores federales tienen previsto reunirse entre viernes y sábado. Por la mañana con líderes de los partidos políticos de Puerto Rico y a las 3 de la tarde un foro público en el centro de convenciones. Eh, la información que tengo es la misma que tenía ayer. Se van a reunir con los cinco presidentes de los partidos políticos. Eh, con los cinco presidentes de los partidos políticos. Van a, primero, tengo entendido que esas reuniones van a ser privadas. O sea que ustedes y yo no vamos a ver lo que se discute allí, contrario a una vista pública. Eso es lo primero. Tampoco está claro quiénes van a acompañar a los presidentes de los partidos. La información que yo tengo es que la comisión, Raúl Grijalba y su gente, le ha dado la deferencia a los presidentes de los partidos. ¿Por qué esto es importante? Bueno, si Pedro Pierluisi se reúne y no tiene a su lado a Tomás Rivera Chat, pues no es porque la comisión no lo invitó, es porque Pedro Pierluisi no lo invitó. Lo mismo pasará cuando vayamos cuando se reúna con los diferentes presidentes de los partidos, a base de quién esté en la reunión, pues sabremos a quién invitó el presidente de ese, de, de ese, de ese partido. Repito, las reuniones van a ser privadas. Luego, el sábado a las 3 de la tarde, a ver, habrá lo que ellos llaman un foro público, donde no sé cuál es el número de personas, creo que son como 14 o 20 personas, van a estar testificando. Presumo que prontamente sabremos a quiénes le han dado turno para testificar. Sobre el proyecto, hoy el amigo Rafael Cox Salomar, quien fue candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático en el 2012, eh, publica una extensa, no se puede negar, columna en la edición impresa del periódico. Toma una página completa, está en la página 40 del de periódico El Nuevo Día, el proyecto Hoyer. ¿Por qué y para qué? A todos ustedes que tienen interés en este tema o que no entienden claramente de qué se trata o que simplemente. Quieren conocer más detalles, les invito a que lean la columna de el amigo Rafael Cox Salomán, a quien espero pronto traerlo aquí al podcast, quizás luego de este, estas reuniones de este fin de semana, para que nos hable un poco en más detalle desde su perspectiva de lo que se trata este proyecto. No deja de ser un paso importante. Las posibilidades de que se convierta en ley son prácticamente ninguna, pero hay un documento. Eh, que desde mi perspectiva va a servir de trabajo de cara al futuro para discutir este importante tema. Repito lo que dije ayer y he dicho anteriormente: si esto no logra, a este o cualquier otro proyecto no logra apoyo amplio de los republicanos, pues entonces la culpa de detener cualquier proceso de estatus y de perpetuar el régimen colonial es de los republicanos. Y creo que la comisionada residente, Jennifer González, quien ha estado de Midiatur y quien no hay la más mínima duda que ha tenido cierta ganancia política en esta etapa, ella tiene que responder, ella es republicana. Y no entiendo cómo hasta ahora la prensa no le pregunta cómo es posible que transcurrido ya varios días desde que se anunció este proyecto, con el apoyo entusiasta de ella, ella no ha podido producir ni una sola expresión de un republicano en Cámara o Senado diciendo, estoy a favor del proyecto y voy a dar la pelea. Para echarlo hacia adelante. Si este proyecto se aprobara en la Comisión de Grijalba, con los votos de los demócratas y muy pocos votos republicanos, eso será una derrota para Jennifer González, pero también será una derrota para cualquier aspiración de lograr un verdadero proceso de autodeterminación para Puerto Rico. Y en cambio de tema, de otro tema importante para el país. Bueno, estamos viviendo los momentos en los alzas en inflación. No sé, yo quizás me atrevería a decir que en mi vida adulta, yo nunca había visto un aumento en los precios de todo como el que estamos viviendo en este momento. No soy economista, eh, ni tristemente en Puerto Rico hay estadísticas de esas que se llevan en otros lugares, pero la sensación es que todo está aumentando y peor aún, la expectativa es que se va a seguir complicando. La guerra en Ucrania, que hace tiempo no tocamos el tema, se sigue complicando, da ya la sensación de que esto no se va a resolver de un día para otro. Esto tiene dos consecuencias. Una en lo que tiene que ver con los precios del petróleo y todos los costos relacionados a energía, precisamente pues, porque Rusia es un productor eh, importantísimo de petróleo y gas natural, y esto tiene toda una reacción en cadena, lo que está subiendo el costo del petróleo, de la gasolina, en el caso nuestro de la luz eléctrica, por nuestra dependencia en el petróleo, el diésel, en todos esos combustibles. Así que tienes ese elemento que aumenta el costo de vida. Y en segundo lugar, porque Ucrania en gran medida es el productor de alimentos para amplios sectores del mundo y en la medida que está en guerra. O no los puede producir, o si los produce, no los puede exportar. Y eso, pues, genera entonces un aumento en los costos de alimentos en todo el mundo entero, porque vivimos en un mundo globalizado. Y si falta grano que se producía en un sitio, pues eso va a tener un efecto de que todos los demás vamos a tratar de consumir el grano cuando la producción va a ser menor y aumenta los costos eh, de todos. Así que eso es un hecho real, lo está sufriendo el bolsillo de la clase media puertorriqueña. Bueno, el bolsillo de todo el mundo, pero es más duro sobre la clase media puertorriqueña. A eso ahora hay que añadir esta historia de primera plana del de periódico eh, eh, El Vocero, que me parece que es muy pertinente a la situación que vive el país en este momento. Sin opciones ante fuerte recorte al pan, gobierno hace gestiones a nivel federal para mitigar la reducción eh, para mitigar la reducción significativa en los beneficios del programa de asistencia nutricional a partir de julio al concluir asignaciones adicionales por el COVID y otras emergencias. ¿Y de qué se trata? Bueno, el gobierno de los Estados Unidos hizo, extenso, hizo extensivo perdón, a Puerto Rico, pero no solamente a Puerto Rico, esto en gran medida en cuanto al COVID tuvo que ver en todos los Estados Unidos. Unas medidas especiales, primero en el caso de Puerto Rico por el paso de los huracanes, después los terremotos, pues se tomaron una medida para aumentar la cantidad de beneficios que recibían las personas que participan de la tarjeta de salud el, para comprar alimentos. Luego vino la pandemia, se aumentó el financiamiento para el programa a nivel federal y también se hizo extensivo a Puerto Rico, pero todo eso termina ahora. Ahí está la nota del periódico. Eh, eh, el vocero culmina la ayuda extra para compra de comestibles. Eh, sector de alimentos estima que dejarán de circular en la economía unos 80 millones mensuales. Una nota de Mari Carmen Rivera. A partir del mes entrante, el cheque del programa de asistencia nutricional será significativamente menor para los puertorriqueños. Precisamente ahora que los precios de los alimentos, así como otros gastos, van en alzada, en julio concluyen las ayudas adicionales que llegaron con la pandemia del COVID-19. Una familia de cuatro personas que los pasados años estuvo recibiendo un cheque mensual por unos 646 dólares recibirá en julio un cheque de 468. Esto representa 28% menos en ayuda para la compra de comestibles. Señoras y señores, esto es un golpe duro primero para esa familia, porque van a recibir menos dinero en momentos en que está aumentando significativamente los costos. Así que eso está ahí. En segundo lugar, es un impacto para la economía, porque es un impacto para la economía, eh, eh, porque es un impacto para la, la economía, bueno, porque va a ser 80 millones mensuales menos que van a estar circulando y de eso pues se benefician los comercios donde la gente va y adquiere los alimentos y eso tiene todo un efecto multiplicador sobre la economía. Así que, señoras y señores. Yo quisiera traerle noticias optimistas. No, esto, no le, esto no es culpa del gobierno de Puerto Rico. que hay que ser claro: el aumento de la inflación no lo controla ni el gobierno de Puerto Rico. Es más, es el dolor de cabeza políticamente más grande que tiene Biden en este momento. Y los recortes en las ayudas del PAN es porque fueron especiales por la pandemia. Y salvo que ocurra un milagro en el Congreso y lo extiendan, y no he escuchado nada de eso por ahora, y creo que hay fuerte oposición de los republicanos. Quiere decir que cuando se termine este mes, miles y miles de familias van a tener menos dinero para comprar alimentos. Eso a su vez va a tener un efecto sobre toda la economía de Puerto Rico. Tristemente, no son buenas noticias. Las que vemos, los pronósticos es que el aumento en la gasolina va a ser todavía mayor en las próximas semanas. Todavía estamos esperando a ver qué rayo pasa con el proyecto de ley de poner en suspenso la crudita. De verdad, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué rápidamente no se ponen de acuerdo. Ya yo perdí el, el tracto. Yo no sé ni dónde está ese proyecto. Porque si ya salió de la, la legislatura para la firma del gobernador, no entiendo por qué el gobernador no lo ha firmado. Y si no ha salido de la legislatura, pues no entiendo por qué no ha salido de la legislatura. Eh, es triste esto fue una idea, lo repito siempre que quien primero la dijo fue el presidente del Senado José Luis Dalmau, para allá para fines de febrero o principios de marzo lanzó la idea, se aprobó el proyecto en el Senado, luego se aprobó en la Cámara, llegó a Fortaleza, se fue firmando muy tarde, al firmarse muy tarde no se podía poner en vigor, lo devolvieron lo enmendaron y ya se va el mes de, se fue el mes de, de mayo y no lo ha firmado y es un alivio pequeño no va a resolver el problema, pero un alivio es un alivio y no entiendo por qué no acaba de terminarse este proceso, se firme el proyecto y de una vez a todas sepamos si se va a poder poner en vigor o si ahora la Junta de Control Fiscal va a levantar nuevos peros para este proyecto. Pero eh, no es muy optimista el escenario desde el punto de vista del de bolsillo del de puertorriqueño y repito, porque aquí tengo que hacer... Eh, sincero, esto no es culpa en términos del alza en la inflación, no es culpa del gobierno de Puerto Rico, es un fenómeno global y Estados Unidos está sufriendo duramente las consecuencias de esta alza en la inflación donde todo, 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 no hay que ir más que al colmado, no hay que ir más que a cualquier restaurante a comprar, a almorzar o algo y usted se da cuenta de cómo los precios han ido aumentando más allá de cuando va a la bomba de gasolina, a echarle gasolina a tu carro. Bueno, voy a hacer un último comentario sobre una nota, no está en los periódicos impresos, pero corrió ayer a través de los medios digitales, llegaron los resultados, y esto es un tema un poco técnico, pero en la medida que se afecta a un sector de la población en Puerto Rico, esto tiene efectos en cadena, y obviamente pues como abogado y profesor de derecho que soy, pues un tema que me interesa, la revalida, los lo, eh, graduados. De derecho en tiempos recientes tomaron su reválida en marzo de este año. Ayer se dieron los resultados y solamente el 22% de los que tomaron el examen de reválida la pasaron. Puerto Rico tiene un serio problema de una desfase entre lo que enseñan las tres escuelas de derecho. Hay tres escuelas, Universidad de Puerto Rico. Universidad Católica y Universidad Interamericana. Entre lo que se enseña allí, aparentemente hay una desfase entre lo que se enseña allí y las preguntas que hace y cómo corrige el ente creado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico para evaluar si los abogados tienen la capacidad y pueden cumplir con sus obligaciones de estar licenciados y ejercer el derecho. 22%, esto es un asunto serio, pero les voy a decir por qué también lo traigo. Primero que nada, aquí hay una desfase. Una de dos. O las escuelas de derecho no sirven o el examen está mal hecho. Y creo que esto hay que resolverlo ya. Ahora, ¿saben cuál es el problema? Que la acreditación de las escuelas de derecho en Puerto Rico por la American Bar Association, que es el ente que se reconoce y que sin la acreditación de la ABA, básicamente tu título de abogado no sirve para nada. La acreditación de las escuelas está atada en todos los Estados Unidos a el nivel de pasantía, del nivel de aprobación de las reválidas. Y esto es un asunto sumamente serio, sumamente serio, eh, que de verdad puede, por razones diferentes a las que hemos visto, puede enfrentarnos en un futuro no muy lejano, a que una de las tres, dos de las tres, o oh, sabe Dios, si las tres escuelas de derecho en Puerto Rico pierdan su acreditación. ¿Cómo se resuelve el problema? Desconozco. No es regalando la nota de revalida. Pero me parece que hay un serio problema. Esa es mi impresión. Que hay un serio problema con la metodología, cómo se preparan y se corrigen los exámenes de revalida de abogados. En Puerto Rico, y me parece que el Tribunal Supremo de Puerto Rico no puede mirar hacia otro lado y hay que atender esta situación antes que tengamos la crisis de que se diga que ya en Puerto Rico, básicamente, el título de graduarse de las escuelas de Derecho no sirva para nada. Son las 8 y 59 de la mañana, con eso yo me despido. Celtics versus Warriors esta noche, obviamente estaré pegado al televisor viendo ese. Eh, ese juego esta noche y mañana Deportes Zona 5. Aparte del análisis de las noticias, Deportes Zona 5 con el amigo Federico López. Triunfo de Yasmín Camacho Quinzo, segundo triunfo eh, corrido. Eh, Rafael Nadal en el Abierto de Francia juega mañana por la mañana. Están teniendo una, una, eh, una, una participación extraordinaria. BSN le está ganando todo el mundo a todo el mundo. Y el resultado del de juego de esta noche. Eso y otros temas mañana en Deportes Zona 5 con Federico López y obviamente el análisis de las noticias del momento. Son las 9 de la mañana, con eso yo me despido. Dale share, comparte esta transmisión con tus amistades y tus seguidores. Que tengan un lindo día, cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vila en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora, lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787. 200 -0676. Además puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, hiestos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance: abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribee Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Lee Conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.